Estela Amaro, vecina de la comunidad La Trinidad en Papalotla, fue una de las más de 30 mujeres atendidas con el tamiz para la detección de cáncer de mama y cervicouterino. Los estudios de citología y exploración clínica de mama se realizaron en el Centro de Salud de Panzacola. Es bueno para toda la comunidad, para todas las mujeres, porque nos previenen de algo que podemos tener más adelante y así pues no llegan a cosas a mayores, nos podemos tratar con tiempo y es menos el riesgo que tenemos. La campaña de diagnóstico se efectuó gracias a la coordinación entre el municipio y la Secretaría de Salud del Estado para atender como prioridad a mujeres de 25 a 64 años, con asesoría sobre signos de alarma, factores de riesgo y la técnica de exploración, detalló Jacqueline Rayón García, enfermera de brigada. Nosotros les hacemos enfoque de que es cada mes, de 7 a 10 días después de un periodo menstrual, en forma de caracol. Sale abarcando todo el seno y buscando en axilas, cuello y clavícula. Los factores de riesgo incluyen varios, lo que sí hacemos hincapié que una autoexploración es a partir de los 20 años. Los factores de riesgo incluyen la edad, el uso de hormonales por más de 5 años, mamá, papá, hermanos que hayan padecido cáncer, estar mucho en vigilancia, nunca haberse hecho alguna detección. Para los estudios complementarios de mastografía, las mujeres son referidas a la UNEM de Dicán en la zona de hospitales. Es muy importante la detección, exploración clínica de mama, Papa Nicolau y Bruce del papiloma. Entonces, son acciones que hacemos para la detección oportuna de cáncer de estas dos. Entonces, las invito a que acudan a su centro de salud para que se los realicen. Y es totalmente gratuito. Y no nos quita más que unos 5 o 10 minutos en la toma de cualquier citología o muestra. La Brigada Estatal visitó 10 municipios de la Jurisdicción Sanitaria 1. En un lapso de 15 días entregarán a las pacientes los resultados en las unidades médicas. Si les interesan los servicios, les informamos que a partir de este lunes estarán en la Jurisdicción 3, iniciando en el Centro de Salud Urbano de Apizaco. Diana Rivera, Ahora Noticias.